quiero saber cómo empezó todo. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuál es la pasión que mueve el motor de su alma? Esta noche, bajo la mirada más íntima, la entrevista. Bueno, siendo exactamente las 21:02 en toda la República Argentina, anocheciendo o anochecidos y anochecidas, tengo el honor, el gusto, el placer de saludar a mi amiga, escritora ella, que lejos de estar en la noche del jueves, está en la mañana del viernes, y vamos a charlar de eso, de qué es o cómo es estar un día adelantado en el mundo. Y tengo del otro lado de la línea y en imagen a mi amiga Ana Duffy. Hola, Ana, desde Australia. Hola, Pablo. ¿Qué haces, Fili? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, en la mañana del viernes. Pero estás... 10 de la mañana. Claro, yo estoy con el... ¿Viste? Estoy con el color... tiznado del anochecer y ya de todo el agobio del día, y vos tenés la frescura de la mañana. Hay una desventaja, ¿no?, entre nosotros. Y aparte yo sé ya lo que pasó el jueves a la noche y el viernes a la mañana hasta las 10. Y vos no. Bueno, ¿cómo estás, Ana? Gusto escucharte, gusto verte. Bien. Un placer estar acá. Gracias por invitarme. Hay una biblioteca enorme, inmensa detrás tuyo. Sos escritora, sos doctora en letras. Quiero contarle a la audiencia que no voy a decir tu edad, pero fuimos juntos a la secundaria. Vos parecés mucho más joven, pero bueno, son cosas que... Vos te atrasaste mucho, me parece. Yo me atrasé mucho. Podría haber sido un repitente, no lo fui, pero bueno. Después la vida, Ana, nos separó porque yo me fui a La Plata a estudiar medicina. Vos te fuiste a Buenos Aires a estudiar medicina. No, te fuiste a estudiar agronomía. Me fui a estudiar medicina a La Plata. Ah, te fuiste a estudiar medicina a La Plata, pero un año antes que yo, claro. Exacto. Un año antes que vos. Exacto. Y no prosperó. Ahora soy doctora, o sea, no sé si por ahí... de las dos, un año de medicina y un título de doctora por ahí, más o menos. Estoy en el barrio. Hice un año de medicina y después sí me cambié a agronomía. Y eso sí lo hice en Buenos Aires. Te fuiste a Buenos Aires a hacer agronomía y después el destino te llevó a Australia. Y sí, hace 25 años que estás en Australia. Hace 19 años. Creo. Ah, 19. Casi 19 años. Bien. De hecho, en unos días va a ser 19 años. Sí, un montón de tiempo. Y también cambio de carrera en Australia. ¿Y ahí arrancaste letras? No arranqué enseguida porque cuando nos vinimos los chicos eran muy chicos, pero arranqué, hice una especie de posgrado que acá, que no existe en Argentina, que se llama honores, y que lo que te hace es puentear si haces un cambio de carrera. O sea, me puenteó desde agronomía hacia la literatura. Hice el honors y después se llama honors y después estuve un tiempo en que también me dediqué a los niños y después hice el doctorado, que lo terminé en el 2016. Y mientras hacía el doctorado, acá es una práctica normal que te dan la posibilidad de dar clases, y empecé a dar clases primero de español. Y ahora hace ya 4 años que estoy en el Departamento de Escritura Creativa en otra universidad y creo que encontré mi terreno. Es lo que más me gusta hacer. ¿En cuál, Ana? ¿En qué universidad? Contanos. Se llama QUT, que es la Universidad Tecnológica de Queensland. Queensland es el estado donde yo vivo. Ajá. Bien. ¿Y cómo fue...? Bueno, vos tenías un buen inglés,
recuerdo que tenías un buen inglés, seguramente cuando fuiste, pero ¿cómo fue toparte con otro idioma, con otra, imagino, otro folclore, otras costumbres? ¿Cómo fue ese primer tiempo? Yo te diría que crees que tenés un buen inglés hasta que venís a Australia. Y la primera semana no tenía ni idea de qué estaban hablando. Y empezás con lo básico, con lo que te permite moverte y vas aprendiendo. Y después, bueno, hice mi doctorado, lo hice en inglés. Y ahora estoy... es muy gracioso porque ahora estoy trabajando, aparte de escritura creativa, en la Facultad de Comunicaciones. O sea que enseño inglés a hablantes nativos. Es muy gracioso. Yo me imagino la cara de la gente esta cuando entro yo con mi acento español a enseñarles inglés. Pero bueno, creo que fui aprendiendo y estoy aprendiendo cada vez que me dan algo para enseñar. Para mí es aprenderlo para enseñarlo, porque no tengo una carrera formal en todo lo que estoy haciendo. Así que he ido aprendiendo y mi inglés ha ido mejorando, pero no, el inglés con el que yo vine me permitía moverme, pero ni remotamente era excelente. Y más entender a los australianos fue realmente un desafío. ¿Es muy diferente el inglés australiano? Creo que es el acento. Claro. Al principio te cuesta mucho el acento. Y bueno, creo que ahora, después de 19 años más o menos, te acostumbras, pero... Ana, la primera semana era devastador, hasta las 7 de la tarde más o menos agarraba algo, después de las 7 de la tarde no podía ni levantar el teléfono. Pero bueno, yo mucha agua bajo el puente. Hago un paralelismo entre los dos. Llegamos a un punto casi al mismo punto de distinto lugar, pero en algún punto fuimos mimetizando esa. Arrancaste con la medicina, terminaste con la literatura, escribís. Yo arranqué con la medicina, es mi trabajo, digamos, y escribo. Tengo varias preguntas, pero una sería: ¿por qué pasaste de la medicina, o por qué crees que pasaste de la medicina a la literatura? Y si tienen puntos en común, si hay cosas que ese año de medicina está dentro tuyo o no. Mira, no sé, creo que la medicina, si te puedo decir por qué la dejé, fui a un cumpleaños y la gente hablaba nada más que de medicina y yo dije, yo en esto no me meto. No sé cómo fue, tenía 18 años. Hiciste bien. Pero así la dejé. Creo que más, si tengo que encontrar algo que es una correlación, creo que lo encuentro más con agronomía. No sé, con la naturaleza, con la apreciación de la naturaleza. Creo que quizás vaya más por ese lado, más por esa sensibilidad que con la medicina. Que tampoco sé si haya mucho de eso, pero si buscas una correlación, creo que va más con la agronomía que con la medicina. Que tampoco la ejercí demasiado tiempo. Me sigue gustando, me encanta. De hecho, en mi casa tengo una huerta gigante, me gusta, pero... pero no sé si lo buscaría con medicina. Medicina fue un impulso. Un año divertido, no sé si tan divertido cuando incluís anatomía y fisiología, pero, no. Pero creo que fue un buen año, pero no sé si me marcó demasiado. Y escribí siempre, Pablo. La verdad, escribí, toda la vida escribí. El último tiempo, quizás... mi escritura ha sido más en inglés, que te separa un poco de uno, no sé, creo que me separó de mí misma un poco. Pero bueno, por el trabajo que hago y porque tengo que tener algo que me valide como no sé, como alguien que está enseñando escritura creativa, me tengo que realmente concentrar en escribir en inglés y publicar en inglés para tener que mostrar, digamos. Uh-huh. Ana, y publicaste un par de libros académicos. ¿Eso tuvo que ver con tu doctorado?
Un solo libro académico publiqué y sí está basado en el doctorado. El libro salió el año pasado y es básicamente es requiere bastante trabajo desde lo que tenés en la tesis a pasar al libro, pero básicamente está basado en el libro y es una discusión de una novela de Luisa Valenzuela. Ese es el libro. Ajá. Y la tesis. Y tuviste varios encuentros con ella, entiendo. Sí. Desde que empecé mi honors, que también tenés una pequeña tesis al final, que le pedí una entrevista, nos hemos visto varias veces. Ha sido una persona súper hospitalaria. Y por suerte tuve la oportunidad de conocerla varias veces y de hecho en mi libro académico le pedí si podía escribirme un prólogo y me lo escribió. Así que está incluido como para vender el libro. Sí, claro. lo vende el prólogo de Luis. Ana, bueno, escribís, yo te presento como escritora porque sé que escribís, he leído... Tuve la suerte de leer cosas tuyas. Hay mucha poesía en tus textos, mucha poesía. Yo te diría que si tuviera que definirte, sos una poeta que escribe narrativa. ¿Dónde pensás que viene todo ese flujo? ¿Quiénes te influyen o te influyeron? ¿Qué te gusta leer? Creo que hay mucho, si tengo que buscar una influencia, mucho del realismo mágico. A mí me encanta esa magia de jugar con las palabras y jugar con la realidad y lo que no es realidad y la ficción. El último proyecto, en el que trabajamos juntos, uh-huh. Que no sé dónde va a llegar, pero bueno, está por ahí afuera, creo que tiene mucho de eso. Mucho, yo soy muy florida para escribir, no tengo una escritura simple y no sé cómo llamarla, pero me salen palabras en inglés, como árida. Tengo una escritura muy cargada, muy barroca, y creo que de ahí es lo que decís que sea la poesía. Sí, y entiendo que tuviste que leer por tu formación... escritores norteamericanos, ingleses, australianos. ¿Quiénes te marcaron o sentís que te influyen sin querer, casi? ¿Viste que eso sucede? Sí. Mira, si buscamos la influencia, creo que mi libro preferido, uno de mis libros preferidos, porque es difícil marcar uno, es un libro de una escritora de la India que se llama Arundhati Roy. Y el libro es El Dios de las Pequeñas Cosas. Para mí ella realmente hace magia con el lenguaje. Y si tengo que elegir una forma de escritura, creo que me gusta mucho ella. Y sí, es verdad, últimamente no estoy leyendo escritores latinoamericanos. De hecho, me ha costado muchísimo que metan en el currículum de... alguna de las materias que doy. Logré hace un par de años que metan a Cortázar y estoy con Samantha Schweblin tratando de empujarla un poco, porque básicamente lo que se hace acá es muchísimo americano y australiano. He tenido que leer muchísima literatura australiana porque tiene lógica que así sea. Y hay muy buena literatura, mucho que se llama el realismo australiano, que por ahí yo me inclino más a la literatura latinoamericana, porque quizás sea, no sé, la sienta más propia. Pero sí, mi último tiempo ha sido de mucha lectura, quizás no de la literatura que necesariamente elegiría, pero bueno, es parte de mi formación, supongo. Sí, claro. Ana, ¿qué extrañas de Bahía? ¿Qué sensaciones te llevan a Bahía o qué cosas te traen acá?
Mirá, es una pregunta difícil de responder. Siempre creí que no extrañaba nada. Bueno, familia, Sí. amigos, pero nunca nada que me moviera demasiado. Yo soy, tengo raíces aéreas, ¿no? Y soy bastante, realmente soy desarraigada. Siempre lo fui. Pero creo que cuando escribo este proyecto que he compartido con vos, me salió muchísimo, me salió tanto de Bahía, que indudablemente en algún lugar estaba. Y empecé a reconectarme con gente querida de Bahía, y creo que me está, quizás estoy en otro lugar ahora. Pero básicamente lo que más me llamó la atención es cuánto salía en la escritura. Tantísimo de mi niñez, de mi pasado en Bahía Blanca, que fueron muchos años. A esta altura creo que ya viví más años en Australia que en Bahía Blanca, Sí. pero indudablemente fue muy fuerte y está mucho más arraigado en mí de lo que creía. Qué interesante que eso sale en la escritura, ¿no? A veces no sale ni en la terapia, ni en el recuerdo. Uno se pone a escribir y salen cosas que están en algún lado, pero qué maravilloso eso, ¿no? Sí, mira, uno de los primeros cuentos que me publicaron acá en Australia es en Bahía Blanca. Yo tengo una especie de obsesión con el viento norte en Bahía Blanca, que sale y sale y sale. Y eso es lo que me comentaron del cuento, como que, así como climático que es el cuento. Y me salió Bahía Blanca, es como que me descuido y me sale Bahía Blanca. Pero sí, es verdad, en la escritura más que en lo creo racional, ¿no? Me sale Claro, como escribo. tal cual. Ana, ¿cómo es esto de para nosotros vivir un día adelantado, digamos? Parece una cosa cotidiana, pero bueno, digamos, en lo diario, ¿tiene alguna incidencia? ¿No la notás? Te Creo que digo, es difícil. La comunicación a veces son 13 horas de diferencia. Es mucho, realmente estamos en la otra punta del día. sí. Y aparte, yo me duermo temprano, entonces me desconecta de tanta gente. Pero no, fuera de eso, qué sé yo, supongo que te acostumbras. Es raro el tu noche, mi mañana, mi mañana, tu noche. Claro. Pero te acostumbras. Los cumpleaños se complican, porque nunca sabes si estás llamando en el cumpleaños que debería ser si fuera en Australia o el que corresponde si es en Argentina. Y ya cuando le agregás Europa, por ejemplo, ya ahí no llego. Ahí he despertado a algunas amigas que tengo que vivir en Europa, he despertado a más de una. Ya me ganó, ya no puedo, tres husos horarios no puedo manejar. Claro. Ana, recuerdo, vos sabés que estaba el jueves pasado, leí a Abelardo Castillo y me topé con los diarios de Abelardo Castillo que publicó antes de morir. Y recordé, mirando una nota, que vos también tenías un diario que escribías, si no Sí. recuerdo mal, ¿no? No, no recordás mal. Lo tenía. Tenías un diario y no me acuerdo, si no me acuerdo mal, mucho había de Kitty ahí. Mira, yo creo que puede ser de Kitty, pero también de Sarah Kay. Yo era, tenía una Sí, especie de perdición por Sarah sí, Kay, que no sí. sé si existe, Sí, si sí, sí, sí. existe todavía. Sí, claro. Que si me preguntás, no sé dónde están todos esos diarios, porque sería interesante Sí, leerlos. claro, En general recopilarlos. escribía cuando salía a la noche, volvía y contaba mis aventuras, no serían muchas. Pero sí escribía y de grande también escribí y escribo. Creo que es buenísimo tener un diario. No sé si escribo todos los días como debería. El año pasado, que también fue como llegué a una poesía tuya, hice con una amiga un proyecto que me parece alucinante, que recibía por WhatsApp una poesía
que era como un disparador para escribir, escribir lo que te pasa, escribir sin filtros. Y escribí así, y de repente me llegó una poesía tuya, que fue muy ¿Y gracioso. escribiste algo con esa poesía? Por supuesto, ¿En tenía que serio? escribir todos los días. Uy, me encantaría leerlo. No, 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 no es creativo, es personal. Bueno, pero ¿qué pasa si No, es sé? el diario. No pasa nada si sé un día tuyo. No, no, no digas nunca eso. No, no, no. Ana, ¿escuchás música? Te recuerdo muy musical, digamos, que la música estaba muy presente en tu día. ¿Eso sucede ahora? ¿Tenés la música cerca? ¿Qué estás escuchando? Mira, no sé si soy muy musical. Creo que mi familia me cargan porque me obsesiono. Hay una historia que corre por la familia que me puse una vez, estaba estudiando, estaba preparando mi doctorado en ese momento y me puse una canción de Braveheart, de Corazón Salvaje, la película Corazón Salvaje, Sí, sí, Corazón Valiente, de sí. Mel Gibson. La de Mel Gibson, Era una sí. canción y estuvo la misma canción 6 horas y yo no me di cuenta. O sea que si me recordás musical, por ahí se me perdió algo, se me venció algo, porque no soy muy musical. Me gusta mucho escuchar canciones con lírica, por la poesía, supongo. Me gusta mucho, no sé, últimamente, ¿qué te puedo decir? Estoy escuchando Silvio Rodríguez. Mira. Julio Senko. Me gusta algo de folclore y en esta familia te tienen que gustar los Bee Gees, así que también me tienen que gustar los Bee Gees. Es una condición de ingreso. Pero no sé, mis hijos por ahí me van introduciendo a diferente música, pero siempre todo tiene que ver con la lírica. Yo tengo cero oído musical en lo que respecta a instrumentos, pero la lírica me mata, me encanta escuchar poesía cantada. Ana, bueno, seguramente están escuchándote amigas, hermanas, entiendo, Sí. hermana, ¿Sí? alguna, bueno, alguna, algún comentario hacia ellos, ellas. Bueno, no sé, hola a todos, ¿cómo se dice? Un saludo para todos, para la noche argentina. Bueno, porque yo sé y más que intuí que bueno, que iba a ser lindo escucharte, verte, saber que estás del otro lado del mundo para nosotros y tenés una vida totalmente consolidada, digamos, estás en un lindo lugar, en un buen lugar, bien, bien asentada. ¿Cómo está atravesando Australia? Ya me has contado, pero contanos la pandemia. Están aislados, pero están bien. Mira, el otro día escuchaba se lo llama la fortaleza australiana. Realmente han sido, hasta te diría, crueles a veces cómo se ha cerrado la frontera. Pero bueno, eso ha logrado que prácticamente no hay muchos casos. Ahora justo hay un foco en Melbourne, que es otro estado, y ahora veía todos los estados están cerrando las fronteras. Ayer había 26 casos y uno de los casos había ido a un partido de fútbol, así que es la cepa de la India que es súper agresiva, está todo el mundo temblando. Pero acá se está vacunando, yo ya tuve la primera dosis de la vacuna y se está vacunando como la gente, como no había muchos casos, la gente en general se dio y yo me incluyo, se dio el gusto de por ahí de dudar si darte la vacuna o no. Pero finalmente me pudo y me la di. Pero o sea, por suerte está accesible, es gratis. Bueno, creo que eso es un bonus. Y aparte, no ha habido muchos casos, la verdad, no ha habido muchos casos. Se ha contenido un montón, pero hay muchísimos australianos todavía que están varados por el mundo y no los dejan venir desde hace más de un año. Claro, Es difícil claro. venir, es caro venir. Realmente es.
es complicado. Y las cuarentenas tienen cada vez más, como si cuando ha habido problemas siempre tuvo que ver con los lugares donde se hacen las cuarentenas, los hoteles o los establecimientos donde se hacen las cuarentenas. Pero qué sé yo, vemos lo que pasa en el resto del mundo y no estamos, en Argentina, estamos realmente en Disney. Sí, claro, es un lugar privilegiado en el mundo, claramente. Sí. Ana, bueno, ¿estuviste cómoda? Sí. Estaba un poco mujer desesperada, como estaba como felicidad de mujeres desesperadas, más o menos, al lado del baño, sentada. Pero sabí, viste que no, que iba a ser divertirnos un rato. Siempre nos comunicamos, pero nunca nos vemos. Nunca nos vemos. Nos tendríamos que animar a vernos. Es mejor. Yo te tengo miedo porque ya me estampaste una vez en la calle con la moto, así que tengo mucho miedo. Una vez te pisé con la Yuki, ¿no? Sí. Vos sabés que la anécdota es así. Éramos tres que teníamos... A ver cómo te la acordás. No, me la vas a tener que engordar porque yo he perdido mucho la memoria, pero la anécdota es que Bey Romanelli tenía una Hondita Express. Estoy contando cuando teníamos 15 años, ¿no? Yo tenía una Yuki, color marfil, y Denis, nuestro productor musical y casi mi hermano, tenía una Yuki 50, pero color bordó. Y andábamos los tres como si fuéramos los de los chips, ¿viste? Y bueno, supongo que habremos ido a Luigi, donde era tu casa, y capaz que se me escapó la moto y casi te piso, algo así. No. A ver cómo fue. Tenía que recordarte, la que se cayó fui yo, ¿eh? Ah, vos. Pero... tendrías que tener un poco la memoria. Vos venías. Yo estaba en bicicleta porque a mí nunca me compraron una moto, a pesar de que rogué y rogué que me compren una moto. De hecho, trataba de decirles a mis padres que, aunque sea me la compren, yo no la aprendía, la pedaleaba. O sea, llegué a decir eso. Me acuerdo el punto que llegué a decir eso, pero nunca tuve una moto. Entonces tenía una bicicleta de carrera, era la época de Flashdance, y creo que lo único que tenía yo parecido a la chica de Flashdance era la bicicleta de carrera, porque claro, esta la tenía. Y me acercaste con la moto a la salida del colegio, plena avenida Alem, así te voy a dar el cuadro. Sí. Me estampé de cara ay, en la calle, sin casco. En esa época nadie usaba casco. Me acuerdo. No sé ahora en Argentina cómo está acá, no, que meten una multa si no tenés casco. No, tampoco. Sí, pero me acuerdo, sí. Pero me estampé mal. Al punto de que cuando mi padre me vio se largó a llorar adelante mí, o sea, fue terrible. Sí, me acuerdo. No sé cómo estaría mi cara. Pero sí, así, yo te lo refresco. Y ahora me vine a Australia porque tengo miedo, ¿viste? Ahora bueno, ando en bicicleta lo más tranquilo. Te debo una. Digamos que si en algún viaje tuyo para acá tenemos una situación así... No, estás no perdonada. Estás perdonada. Bueno, Ana, ¿cómo sigue tu día? Bueno, tengo que corregir. Ahora terminé mi semestre de clases, pero ahora me entran un montonazo de cosas para corregir. Así que tengo por lo menos 3 semanas tupidas de que entran exámenes y ¿cómo se llaman? Cuentos y demás que tengo que corregir. Así bueno, que sí, no estoy mucho. Te dejamos libre a partir de ahora. Y la seguimos mañana, si querés. Nos vamos comunicando. ¿Te parece? Dale. Fíjate. Bueno, Anita, perfecto. Te mando un beso enorme y gracias por abrirnos tu puerta. Y mirá qué biblioteca hermosa que tenés atrás. Gracias. Bueno, te mandamos un beso. Un beso, hasta luego. Ana Duffy, con nosotros desde Australia. Un gusto que nos damos charlar con amigas y amigos distribuidos por el mundo. Siempre es lindo estar cerca, ¿no? Que eso es lo que significa. Y esto es Blackberry Íntimo, tanda y ya volvemos.